Yo estaba en Sporting antes de Chiringuito. Y como fue de FIFA 18, que también hubo muchos problemas con las conexiones y creas uno de eso, también la motivación bajó. Pues al final buscaba otro equipo y Vidi se puso en contacto conmigo. Y nada, hice las pruebas conmigo y eso, y le gusté. Y nada, y él me comentó que iba a ser un grupo nuevo, que iba a ser totalmente diferente al año pasado. Y nada, y fui conociendo al grupo y demás, y es que muy a gusto porque todos son muy buena gente, hay buen rollo y eso se ve, ¿no? Sí, sobre Jugando. todo el buen rollo se está dando resultados de que vais primeros en nuestra liga. En Pro Gaming Exacto. estáis en cuarta división, en el grupo D, y por ahora sois líderes. Otra cosita que le pregunta mucha gente, que también en Twitter y todas estas cosas se nota, ¿notáis presión por lo que representáis? Tú, No. con lo personal. El año pasado yo creo que había Ojo, más ¿eh? presión porque fue el primer año, pero este año yo creo que también recibimos críticas y de todo, pero pasamos un poco de todo. Y nosotros nos centramos en jugar partido a partido y eso, y adelante. Muy buena mentalidad, ¿no, Ana? Porque es que el año pasado ya pasó, ¿no? Ya conocemos el equipo, ya sabemos lo que siempre, ¿no? Son equipos como los que, como si fuese el Valencia, el Levante, el Sí. Español, los equipos que representan a grandes clubes. Esto representa un programa de televisión con Exacto. mucha gente que lo sigue. En el chat se nota, ¿no? Los partidos en el chat se nota. Hay gente que va a favor, hay gente que va en contra. Sí. Y entonces parece que no, pero nuestras retransmisiones tienen muchos viewers y parece que no, pero eso acaba afectando no a ti, Adri, porque te hemos visto muy No. seguro en la respuesta, Total, pero te total, digo que el total. año pasado hubo muchos jugadores que a mitad de temporada tiraron la toalla por el hecho de que los resultados no venían y a la vez la presión que estaban A ver, ejerciéndole todo, ¿no? los resultados siempre acompañan, ¿no? Si vas bien, pues que ya solo la motivación crece y juegas mejor. Pero nosotros nos aislamos de todo eso, de las críticas, porque recibimos muchas críticas o gente que tiene ceros o algo. Y no, es verdad. Sí, como todo, ¿no? Hay gente, pues eso, que tiene más celos, Sí, o gente envidia, o gente o que no le que. gusta el programa y hateea, no Me pasa había quedado nada. rezando aquí yo, en plan, por favor. No, porque es que tengo que interrumpiros este momentito porque vamos a echar un vistacillo Sí, a los marca. goles de la semana pasada y ya de paso vamos a ver si por arte de magia aparece aquí Vamos. el señor Meroño. Vamos a echar un vistazo a los goles, a los mejores goles de la semana pasada, que los teníamos ahí pendientes. Meto el área. ¡Buah! Capacidad de reacción. ¡Equisi! Y la van a poner en juego desde el lateral. Troyano. Quiere batir al portero. Y no ha nacido en Chile. Vaya chilena. Vaya chicharro. Toma como del cuerpo. Como enganchó la pelota. Como la empaló. ¡Qué golazo! Y que nos envíen estas Exacto. cositas, ¿no? Vamos a ver. Que todo el mundo nos lo pueda compartir, los golazos de Pro Gaming. Dani, ¿qué Anda, pasa? ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, Estaba señor. aquí, haciendo una aparición Mariana, ¿eh? Ha aparecido aquí. Mariana. El gol es un clásico gol de bug de FIFA antes del parche, de elevársela, intentar hacer esa semichilena, ese tornado y ir para adentro. Han intentado corregir alguna cosita de esas en el El último. torbellino que le llaman, ¿no? Ese Sí, tornado torbellino, han ¿no? intentado corregir algo, pero no han conseguido prácticamente nada. El primer golpeo ese cuando te dan el balón a la primera acaba entrando casi siempre. Así que, bueno, un golazo, ¿eh? Te has cortado el Ya pelete digo. también, Dani, ¿eh? Está Pero guapo, eso es tío. lo Yo también he bonito ido yo y digo, mira, este Sí, también, ¿eh? yo también, ¿eh? Tú te has hecho un Me he flequillito, cortado Ana. ahí Hoy el fliquín. hemos venido No, hoy. no, no. Joder, Lo que pasa es que me madre ha mía. llovido y se me ha ido. Se me ha chafado todo porque está lloviendo ahora. A mí Sí. se me han cogido más aún. Se me han cogido. A mí me ha encantado Adri porque dice, jolín, dice, he estado media hora peinándome y ahora me tengo que poner los cascos. Y yo, ¡jo, jo! ¡Mírale!
¡Qué mono! Pues sí, estábamos aquí charlando con Adri, Quique, le estábamos preguntando un poquito cosas sobre su trayectoria, hemos estado hablando un poquito ahora ya del chiringuito, de cómo empezó la él y tal. Presión, de cómo lo ejerce, ¿no, sí, Dani? Y cosas cositas. Al final, jugar en el chiringuito, os han hablado de la presión, os han preguntado sobre eso, pero ¿y los palos que os dan? Muchísimos. Yo a veces veo los directos, escucho también a Quique, lo escucho el año pasado, y los palos que dan a veces, pero ¿juguéis bien o juguéis mal, eh? Ahí sí, da igual. Fanáticos del chiringuito, y os aplauden. Que son detractores, pegan unos palos. ¿Cómo se lleva eso? Los palos sobre todo, ¿eh? Creas o no se lleva bien, porque creas o no lo pasas un poco del tema, porque si te centras en eso ya ni juegas bien, ni te centras, ni nada. Entonces intentamos aislarnos de todo eso y jugamos y punto. La cuestión es disfrutar y pasar. Jesús, ¿cómo ibas a recibir todos los palos? En gran parte, Jesús, ¿cómo ibas a recibir todos los palos? No me entero. De dos en dos. De los palos, cuando te dan ahí que no lo haces bien, ¿cómo los ibas a recibir tú si jugabas en el chiringuito? ¿Bien, mal o regular? Yo si jugaba en el chiringuito ya estaba al lado de Cristóbal Soria sentado toda la noche. Hombre, por favor, yo soporto todo bien. Si papá lo que me dan en Twitter, yo lo aguanto todo. Qué bueno, tío Jesús. Pues vamos a ir creo, con clasificaciones, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, Jesús, para nuestro invitado de las series? Ya tú sabes. Que si es muy difícil mantener ese pelo tan bello y tan brillante, tío. Lo próximo. Yo estoy en una edad, yo estoy en una edad como Dani, que ya voy para abajo, estoy perdiendo pelo, lo pegamos para disimular. Mira, yo no. Me está hundiendo. Claro, me está hundiendo la noche. Se ha quedado buena noche, Jesús. Se ha quedado buena noche. Pero bueno, pues entonces, luego volveremos con tus preguntitas, que sabemos que tienes ahí para hacer sufrir a nuestro invitado. ¿Tu artillería? Algo tengo preparado por aquí. Y en este momento vamos a empezar a dar un repaso a las clasificaciones de la semana, chicos, de las distintas ligas que hay. Ahí están. Vamos, pues vamos con primera división, con la Liga Nacon, ¿no? Esta primera división. Vemos al Lenovo Legión ya primero con 23 puntitos. Y le siguen de muy de cerca Gades y E-Fitness, apenas 1 y 2 puntitos de diferencia. Y el Real Sporting también, ¿no? Que lo pudimos ver en el último partido aquí, que fue el jueves pasado, el domingo, que se clasificó, como se quedó como líder. Sí. Y al final hemos visto que en estas jornadas de hasta el día de hoy, se ve que no le han acompañado los resultados, ¿no, Dani? Y además vimos ese también Lenovo Llanera, y fue un partido en el que se conocían bastante bien, pero que al final, era Sporting Llanera, perdón, y se conocían bastante bien, pero que al final, como bien dices, es tan alto el nivel que es que ganas un partido, te pones primero, pero es que enseguida te puedes pasar. Ya he visto en un par de jornaditas lo mismo, ¿no? Como bajamos. Vemos también por abajo los tres equipos que siguen ahí, ¿no? Cerberus, Ferrol, Hotspur y Llanera de V7, que le dijimos que nos gustó, ¿no? La actitud que demostraron, pero que tenían que cambiar cositas, ¿no? Estábamos viendo que no estaban al nivel de esta primera división. Aún así les mandamos mucha suerte porque queda mucha liga por ahí. Y bueno, y existen, ¿no? Sigue también un poco. Showtime también sigue por ahí. A mitad tabla, parte baja, existen, ¿eh? Con 13 puntitos. Me sorprende bastante, ¿no? Porque se espera bastante más. Vemos el Glorioso, que va subiendo poquito a poco. El Deportivo a la vez. Y Columbus, que también se va haciendo su hueco. Y Gades, a mí me sorprende verlo tan arriba. Hablamos de fitness con Golfito y con toda esta gente que los vimos y tanto nos gustó. Así que vemos una primera división ajustadita, ¿no? Además, yo creo que por ahí tiene Jesús el listado de los pichichis de... Por supuesto. Y nos puede ir contando también en cada clasificación cuáles han sido los pichichis de la semana por también. Por supuesto, aquí estoy yo para eso. Mira, pues en primera división de goleadores sigue comandando la lista Ángel Kefo 16, igual la semana pasada, con 12 golitos del Sporting de Lyon. Dani 89-77 de Showtime con 12, empatado a goles Coca del Kefo y Braveitor de Constanti con 10 goles. Y en asistencia destaca Sergio GM del Real Sporting de Gijón, lo abarcan todos estos chicos por lo que veo, Dracorino del Deportivo Alavés y Abadía de Gades. ¡Qué bonito Gades! Ustedes no lo conocéis, pero es precioso, ¿eh? Eso te iba a decir, digo, me estaba sorprendiendo que hablases así, cuéntanos entonces, si nos vas a sorprender, sorpréndenos. ¡Claro, claro! Hombre, por favor, pero es que todo lo del sur es bonito. Todo lo del sur es bonito. Esta gente viene del sur. Esta gente está para ganar la liga. Fíjate lo que te digo. Claro. Vámonos con segunda, Jesús. A ver qué nos puedes contar tú de esta segunda división, que seguro que eres el que más sabe de esta segunda división, porque te vemos ahí que vais cuartos. Pero también vemos a Red Gaming, primer clasificado. El Real Zaragoza eSports y el Real Betis Balompié.
Pie supporter, ¿no? ¿Esto tiene que ver un poquito con la grada o cómo está eso? No, no, ¿sabes? Vamos, supongo que será la aficionada del Betis, decidió ponerse ese nombre, pero creo, hasta el conocimiento que yo tengo, que no tiene nada que ver con el Betis. Bueno, pues cuéntanos esta segunda, ¿no? Vemos a Explode, a Vikings, a la gimnástica que ha salido del farolillo rojo, pero vamos, aún le queda mucho que remar, ¿no? Ahora es Lethal Gamers, el equipo último en esta segunda división, y tú que la conoces, cuéntanos un poquito cómo estás viendo los equipos, o quién ha subido y quién está haciendo un mejor trabajo. Sí, pues mira, la gimnástica por fin esta semana consigue la primera victoria, que esperemos que los motive para engancharse un poco más ahí por la pelea, aunque la tienen un poquito lejos, como tú dices, tienen que trabajar bastante. Y por arriba se han movido muy poco las posiciones, supongo que estaremos ganando los 4, 5, 6 equipos de arriba, y siguen manteniéndose las mismas plazas prácticamente de la primera jornada, vamos. Pero fíjate, Jesús, que en esta liga está Explode con 11 puntos, incluso Vikings con 10, pero es que ganando un partido te metes casi a la altura del Cornellà, que tiene 16 sí. puntos, perseguido de cerca por el Extremadura. Es decir, ganando un partido puedes superar hasta 4 o 5 posiciones y estar casi mitad tabla. Sí, pero el problema es que con tanto equipo igualado eso es lo difícil. Tener claro, un par de partidos seguidos en esta división es complicado. Bueno, pues nada, pues vámonos ya también ya a la segunda, bueno, en tercera, ¿no? Sería ya tercera, los tres grupos con la Liga Torrewear. Esta es una empresa que hace ropa gaming. Y vamos con el grupo A, ¿no? Vemos al Levante Unión Esportiva de eSports en primera división. Ahí está. Hay primera división, no, primera posición. Dime, Jesús, perdona. Que yo me he hartado toda la tarde de hacer aquí con el PA y los dibujitos para recordarte los goleadores de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, hasta regional. Claro, pues Jesús, pues adelante. Pues córtame, adelante, macho. Hombre, claro. En segunda, de los goleadores tenemos Adrián FS21 de RBB Supporter con 19 goles. Ojito, 19 goles ya, una cifra potente. 19 chicharritos, ¿eh? Y no llevamos ni 10 jornadas, ¿no? Que esta sale a casi 2 goles por partido. Tenemos a un tal Kicker 1 de Nervión FC, 12 goles. La mitad los han pujado, ya te lo digo yo, que la mitad los han pujado. Tony RF8 de Extremadura con 9, ¿vale? Y en asistencia tenemos Iles del Zaragoza con 8, que lo vimos jugar, si nos acordáis, hace un par de semanas lo vimos jugar en Zaragoza. Messi Sip de RBB Supporter con 7. Y Toti Fokin de Red Gaming, de los líderes, con 5. ¿Y el MVP de la semana? El MVP de la segunda, JMP. Ah, pensaba, sí. Claro, ya imaginaba ya. Sí. Por favor. Vale, y ahora los pichichis de tercera, ¿no? De la ahora tercera. Sí, vámonos ya con Torrewear, vámonos a lo que decíamos. Vemos al Levante, al Delirium y a Eleven Wizards. Este es el equipo que también es, bueno, y el Gaineco, otro equipo también ya conocido. Eleven Wizards son los Philips Jue, ¿no? Que también es un plantillón. Y por abajo vemos a Kattegat eSports, ¿qué pone? CPF Idea. Y el Almansa y eSports. El Almansa, sí. Estos son los... mando un saludito también. Estos son los que como no se pongan las pilas, se quedan fuera, ¿no? Estos están ahí, que jugarán el playoff por el descenso también, para ver quién sube. Así que vemos también la puntuación, ¿no, Dani? Que estos equipos en también una o dos victorias no están del todo aún desahuciados. Sí, la realidad es que tienen muy pocos puntos por bajo, pero vemos por arriba cómo el Levante es absoluto dominador de esta competición. El Levante y Delirium, como son los dos equipos con 28 y 27 puntos, que están quizá mejor en forma. Luego quizá se rompe un poco, ¿no? Con Eleven y con Gaineco ahí... con el Giros también, que por cierto, al Giros le mando un abrazo enorme a la gente de Dios, muy valencianista, por cierto. Y decir eso, que esta competición, bueno, esta categoría quizás es la más desequilibrada, ¿no? Porque entre la parte alta y la parte baja sí que hay una cierta distancia, tierra de por medio, que creo que es difícil de salvar. Así que yo creo que la parte baja va a estar bastante reñida, ¿no? Por esa carencia que tienen ahí de puntos. Goleadores aquí, Jesús. Yo aquí tengo goleadores, pues mira, esto ya es un dato sorprendente. Yo ya hay 22 goles, Puyo 30 de Delirium. 22 goles, chiquillo. Pero este las mete de todos lados. Puyo, ¿no? También es otro que también nos da mucha caña por Twitter y todo, ¿no? Este se va a llevar todos los balones de la liga, Quique. Que recoge los balones del plató porque es que se los lleva también, ¿eh? Esto es horroroso. Vamos, estos son para regalarlos. Pues habrá que regalárselo porque este chiquillo está marcando una época, vamos, en su equipo. Tenemos a Alex Rubio del Levante con 14 goles. Este chaval es un goleador de hace una poca de temporada. Y Diepe, que por cierto, menudo golazo nos ha mandado Diepe con 9 goles. Sí, ganador de la semana. Así. Hombre, por favor, es que no es para menos. Lo has reventado, ¿eh? En la. ¿Cómo se dice? En la encuesta, lo has reventado. El golazo espectacular, aquí, que es un detalle técnico espectacular.
Vámonos con la con el grupo B, ¿no? ¿Te parece, Jesús? Venga, te recuerdo la asistencia, 14 para su niño de Delirium, 12 para el Mauri 81 de Delirium y JM de Barbate de Ganeico con 9. Por cierto, y haciendo spoiler, esta noche tenemos a 360 jugando Copa, ¿vale? Que lo tenemos en esta división a mitad de tabla, contra Gentleman. Contra Gentleman, otros dos equipos, ¿no? Que saben de esto, que son vieja guardia. Vámonos ya con el Torreware Grupo B. Vemos a otro mítico de estos, bueno, dos míticos, ¿no? Tanto Heads Up como la Hermandad, que son los dos que están liderando ahí, campeando esta división Torre B, QRB, con 25 puntos. Y ya cerrando estos de las plazas de playoff, Unexpected eSports y Game Over, ya con 18 y 16 puntos. Aquí ya vemos lo que dice Dani, un poquito de dos equipos con más fuerza. Y por abajo a Blinders Comunio, AGT Blue e Inter Galaxy. Estos tres equipos... aún no se están completamente desahuciados, pero bueno, Intergalaxy solamente lleva 3 puntos. Arriba se van a pelear la liga entre Heads Up y la Hermandad. Yo creo que al final es imposible o muy complicado que Unexpected recorte distancia, ¿no? Viendo la supremacía de los dos equipos con 8 partidos ganados y tan solo uno empatado y uno perdido. Y sí que es verdad que por bajo, bueno, pues está algo más igualado. Yo creo que si Blinders Comunio se pone un poco las pilas, puede llegar a coger a Descansa y a Quimera, que está a solo 1 y 2 puntos respectivamente, pero bueno, al final la parte baja mucho más igualada que la alta, yo creo que entre Heads Up y la Hermandad va a estar la liga. Bueno, seguimos, ¿no? Con... Bueno, aquí hay pichis, bueno, se ha dicho ya, ¿no? Ha dicho las asistencias, ¿no? Pichis. No, Jesús, adelante. Mira, yo de aquí, primero, voy a hacerle un guiño a Quimera Sport, que se juega por ejemplo Madame Discordia, que es una chica que le gusta mucho el FIFA y que nunca hablamos de chica en este programa, pues yo ahí lo suelto, ¿vale? Entonces, después te recuerdo los goleadores. Tenemos a... este nombre de quien lo lea. Ridmi W33D de Atlético Villalba con 8. No me digas tú a mí que esto no es mala idea poner ese nombre. El primo de Numeritos, ¿no? El del otro día. Dani. Yo, a este le pondré un mote, porque es que no nos lo vamos a... Lo tengamos que castear, me da algo aquí. Después tenemos a Yacine Game Pro, que yo creo que aquí ya le suena, ¿no? Sí, jugó también, también jugó con la zamarra de la naranja mecánica. Pues está con Curry Gaming esta temporada, con 8 goles también. Y tenemos a Sir Robin, de los líderes de App, con 8 goles también, los 3 empatados con 8 golitos. En asistencia tenemos a Olunga de Atlético Villalba con 8, Sir Robin de App con 7 y V6 Chirlo, que se lleva es un pelotero nato, con 6. Jesús, todo lo que vayan diciendo por el chat, en el directo y todo eso, toda la gente que estén hablando de sus equipos o lo que piensen, no tengas duda de ser su voz, ¿eh? Y decirnos sí, todo lo que están diciendo, de momento, porque desde aquí se nos complica un poco. Que nos están diciendo que no está actualizado. Vamos a ver, esta semana, como bien hemos sabido, ella se ha portado muy bien con los clubes pro y no nos ha dejado jugar los partidos. Entonces hay gente que ha posteado, hay gente que ha aplazado los partidos. Entonces hemos intentado hacerlo un poco más asimétrico y poder 10 jornadas para tener a todos los equipos igualados, ¿vale? Eso es lo primero que le digo aquí para que más o menos sepáis por qué está el tema así, ¿vale? Porque está un poco desactualizada la Sí, eso es verdad, ¿eh? Hay que decirle a la gente, para que no se asuste, que cuando suele haber una actualización del juego, cuando suele haber un parche, los servidores se caen directamente, sí. Es decir, no suelen funcionar. Por lo que, bueno, pues es normal que esté desactualizado porque muchos partidos no se han podido reflejar en la tabla. En verdad me lo he inventado todo lo que he dicho, pero salió de paso de puta madre. Sí, ¿no? Pues has dicho por el chat que muy bien explicado Jesús. O sea, ole Jesús, dicho? Muy bien. O sea, mira, es un artista, tío. Yo digo, será así, pero bueno, creo que es así, no, broma. Es así, es por eso, por lo que está así la clasificación, ¿vale? Vámonos con el grupo C, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir dándole un poquito de cañita, vamos a por ello. Arriba, Eleven Gods, Tempest, el Real Club Deportivo Español eSports y Aboriginal. Por abajo, el FIFEAN, el Hades, equipo que ya vimos en competición de la Copa del Rey. Bueno, Copa del Rey, ya llamo yo aquí a esta Copa, vamos a llamarla Copa Ya le gustaría Joker. Ser la Copa sí, del Rey, a la, al revés, le gustaría ser la Copa Joker, la Copa del Rey. Le iba a llamar a un Don Juan Carlos, imagínate dónde estoy yo de actualizado con la corona. Ya cerrando este grupo C, el White Wolves eSports. Lo vemos, ¿no? Y Eleven Gods, equipo fuerte, el español también, que es interesante tenerlo por aquí. Y vemos al Ceuta, al Mambo y Sports, que también están muy cerquita de estos 4 puestos por playoff. Y por abajo TSK y Granada y Sports, que apenas tienen 1 o 2 puntitos por encima de FIFEAN. Cosa que vemos, ¿no? Que estos equipos aún lo decimos, que aún no tienen claro su posición, si aún están por luchando por el descenso o pueden llegar a intentar luchar por algo más. Dime aquí goleadores,
si tienes alguna cosita también, Jesús, lo que sepas sí, también aquí, de esta liga, ¿no? Vamos, yo aquí que Eleven Gold, como hemos escuchado por Twitter y todo, es un equipo que juega muy bien a la pelota y ahí están demostrando los 3 puntitos por encima del segundo. El Español que está bien enganchado y Tempe Sport. La lucha está bonita aquí en esta división y te destaco que tenemos en goleadores de Eleven Gold precisamente con 13 goles, Dylan Kras 18, después tenemos con 12 goles de Tempes a Miki VF, Mani 77 de Eleven Gold lo sigue con 10 y en asistencia tenemos a Dylan Kras 18, este tiene que ser otro pelotero bueno, con 8 asistencias, Kofu de Tempes con 8 y Mester Cabanas de Tempes con 7. Pues vámonos ya para cerrar la tercera división, vámonos con el grupo D de la Liga Torre Wear y vemos a los de Marras también meten mucha cañita por las redes sociales, equipo fuerte, seguido del Valencia eSport, seguido de MFC08 e Ingrávidos, ¿no? Cerrando estas 4 posiciones por los playoffs de ascenso. Por abajo vemos a Snecar, Sociedad Anónima Deportiva, el Cuenca Minera eSports y F de FIFA eSports. ¿Me puedes confirmar que Snecar es el equipo filial de Vikings? Pues no te lo podía confirmar. Tengo yo entendido que sí, y que juega un gran amigo mío, creo que el chino, ¿no? Es el chino tarjetas, le llaman, un animal, un carnicero. Hombre, con ese mote me parece a mí que tarjetas de Navidad lo reparte, seguro. No, de eso seguro que no. ¿Qué nos puedes contar de esta liga, Adri, tío? Que estás aquí de invitado, cuéntanos un poquito sí, qué ves. Sí, parece que esté aquí escondido. Sí. A ver, cuéntanos, va, venga. Esta te la hemos dejado fácil porque sabemos que también eres del murciélago y te estamos dejando aquí con los nuestros. Batman, sí, pues. Batman, ¿dónde está? No, pues veo que eso que... La cosa está difícil por arriba, pero vamos, el Valencia creo que tiene un buen equipo y puede aspirar a la primera plaza. Me confirman que estaba en lo cierto, ¿eh? Que Snecar es el filial de los Vikings, así que mi amigo el chino sí que juega ahí. Bueno, juega cuando le dejan, ¿eh? Porque con las patadas que debe dar... Cuando no está sancionado, igual juega 20 minutillos. Bueno. Porque vaya... Vamos a ver, porque vamos a acabar rapidito ya con la cuarta división, porque hemos visto que nos han actualizado las 3 primeras clasificaciones. Las 3 primeras clasificaciones, así que vamos a cerrar primero con lo que tenemos ya de cuarta y vamos directamente a ello. Gentlemen, el equipo que vamos a ver hoy en esta Copa Hawkers, Eleven Style y el Christineng eSports, otro equipito que nos están mirando muchos goles, que nos están dando saludos y apoyándonos por Twitter. Así que un verdadero placer. Vemos también por abajo a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, al Mediterráneo Fútbol Club y a la Sociedad Deportiva Herculina. Estos chicos tampoco están saliendo de ahí, ¿eh? Llevan todos sus partidos contados por derrota y una verdadera lástima, ¿no? ¿Aquí tienes datos o pasamos ya al B? Jesús, lo que tú decidas. Aquí tengo datos también, mira, de World Team, del equipo de World Team con 13 goles, Liga ST 9, Fran Pipi de Gentleman 12, gran amigo mío, Javi LMMFAO de Petro FIFA con 10, en asistencia, Connie Cox 124 de World Team con 7, August 2298 de Gentleman con 6 y vuelve a aparecer Fran Pipi de Gentleman con 5. Pues vámonos ya con el grupo B y vamos a darle cañita porque tenemos muchas cosas que hablar y yo quiero tu test. Y sobre todo un partido que castear. Aquí vemos sí, a Imagine eSports, a Big Sports y a Cavaliers, ¿no? En estos 3 puestos por el ascenso, Rambu se queda un pelín descolgado, apenas un puntito. Una lástima, ¿no? Seguro que está Pablo Román de que estará sí, viéndonos sí, poniendo seguro. Poniendo firme al equipo. Y por abajo, Competi eSports, Wildfly, Fútbol Club y los Gypsy King. Los Gypsy King que le gustan tanto a Jesús, pero que siguen sin remontar el vuelo, ¿eh? Pero lo van a hacer, porque yo confío en ellos y yo sé que esta gente terminan robando en un supermercado o algo. Y le gustan los reyes gitanos a Jesús, sí. Me encanta, a mí me encanta, yo lo voy a estar en la tele. Bueno, aquí te voy a destacar a los goleadores, ¿vale? De Cavalier, José Lito Merino, 9 con 11 goles. José Antonio, este de pueblo. José Antonio, tirado de Safra United con 10. Mejuto 10, de Imagine Sport con 10. Y después tenemos en asistencia y Camus 13 de La Carpa con 9. Fabián Sin de Cavalier con 8 y yo no sé ni cómo era esto. Sería 99 porque va a tener 100, entonces sería 99 de Safra con 6. Vale, bueno, vámonos seguimos. Con el grupo C. Seguimos. Puestos de ascenso para Dragon Returns, Rising Cash, que también los pudimos ver también en Copa, justamente contra el Hades, y el Fireboy Soccer, ¿no? Estos 3 equipitos que están ahí en 30, 26 y 25 puntos. Y por abajo,
Astro Esports, Somos Fifans y Real Toque, ¿no? Estos tres equipos que están eliminados, ¿no? ¿Cómo está el tema? Sí, hombre, Astro supongo que sí, porque con 0 puntos, 12 partidos, 12 perdidos, yo no creo que esté jugando. Y vemos ahí que también ha jugado Somos Fifans, que ya pasó el temita y tal, y solamente ha jugado... Pues bueno, yo no lo sé, Jesús, eso me lo tienes que confirmar, ¿eh? Porque yo ahora mismo sí, estoy hablando sin saber. Esto lo vamos a analizar en equipo de investigación el próximo domingo, porque esto hay que investigarlo, porque ando más perdido que un ciego con la luz encendida. Ando perdidísimo, vamos, en esta división, no te voy a engañar. Y vámonos ya con el grupo D, que tenemos aquí a Adri, vamos a hablar al fin. Sí, que me han pegado un chivatazo, están expulsados. ¿Has visto? ¿A quién? Ya he puesto yo mi fuente a funcionar, están expulsados. Pues expulsados. Venga, te recuerdo rápido los goleadores que sí. Después se enfada cuando nos decimos los claro, nombres, ¿vale? Claro. De Dragon Retu con 13, Alex Impean 12, Lucky DJ de King of Summer con 11, lo mismo, te mete goles que te alegra un cumpleaños este Lucky DJ. Mucho apoyo de Dragons en el chat, vemos, Jesús. Sí. 10 de 10. Tienen unos buenos fans. Mejor que los GCK nunca aparecen, a ver un día nos sorprenden y aparecen por aquí, hombre. Tenemos a Guerrope de Irmaos con 10 y en asistencia tenemos a Carlitos Junior de Fireboy Soccer con 10, Legend Osho de Mejorada con 8 y Scruz 80 de Dragon Return con 7. Y ya por último aquí el grupo de Big Ben, el mira, grupo B, el chiringuito, sí. Pobla y Sports y Team La Elite. El chiringuito. Te cantan y me todo. Gusta esa canción. Mira, vais primeros ahí. Sí. Lo hemos spoileado antes ya, sí, en verdad. Sí, hombre. No, es lo que digo, que la Pobla sí que nos está pisando un poco los talones, pero a ver si cuando jugamos contra ellos y demostramos lo que sabemos hacer y a ver si nos despegamos un poco de ellos. ¿Hay algún equipo que crees que puede dar la sorpresa? Que todavía está ahí un poco pasando desapercibidos, pero que de repente pueden llegar y decir, jaja, aquí estoy yo. Ragnarok, a lo mejor, pero no lo sé. Están ahí. Lo que vemos es una diferencia de 28 goles, ¿eh? Sí, estábamos ahí analizando eso. 35 goles a favor y 7 solo en contra, ¿eh? Sí, la verdad es que arriba últimamente estamos muy bien. Y en defensa también tenemos mucha solidez defensiva. Y la verdad es que últimamente cada vez nos vamos cogiendo más porque nos vamos conociendo más. Y la verdad es que tanto Vidi como John y Nemi, que son los capitanes, han creado un buen equipo. Han fichado muy bien. Y la verdad es que eso lo que... Ya estamos con la rodillera puesta. No, es verdad. Es verdad, porque también hay muy buena... Termina igual, qué bonito ver. Pues mi manager es un mamón. Así lo que es decir directo. Hombre, pero van primero, Jesús, es normal. No, primero. Algo mamón es sí que jugar. Es el equipo de primero que tercero. Oye, Adri, tienes a... Lo que quiere ser titular, el Adri este sabe mucho. Este sabe mucho. Tienes a Raspu, tienes a Quintu saludándote todos por el chat. O sea, y te quieren ver más activo, ¿eh? Quieren ahí que te mojes. Yo estoy aquí, tú habla. Estamos esperando al super test de Jesús, que ahí te vas a cagar. No, es que pide un gran manager, muy guapo, una comunión preciosa. No, aquí hay que mojarse. Bueno, pues, vamos a cerrar ya el repaso, ¿no? Vamos a dime los goleadores. Un flash repaso. Venga, a las tres que Pablo Pi 21 de Pobla con 10, Besieger 13 de Europa Sport con 8, empatado con Michaelito 18 del equipo ese que tú has chufado, lleva este, Quique, el chiringuito este. Y después tenemos la asistencia con 9, Cleido del mismo equipo, del chiringuito, Pino Tranco, tío, esto es arte, Pino Tranco de Sport con 7 y Le Oso de Isla Élite con 7. Vamos rápidamente a repasar lo que estaba sin actualizar está, y aquí está ya bien puesta y vemos al Real Sporting que antes le estábamos diciendo que había caído y al final sí que se queda tercero. Está ahí en el podium. Showtime se me acaba metiendo en el descenso que no estaba ahí y la Unión Deportiva Llanera sale del farolillo sí, rojo. Sale de rojo, ¿eh? Lo que vemos es que el Ferrol sí que ha caído, está eliminado, por eso vemos una E ahí. Sí, claro. Ha dejado la presentarse un par de partidos y por según las normas pues están eliminados. Al carrer. Bueno, para la próxima. Al carrer. Vamos con segunda rápidamente. Aquí vemos cambios, sí, mira, el Nervión ha caído una posición. La Gimnástica sigue última, que le habíamos dicho que había salido. Y Reds Gaming, ¿no? Que sigue el líder con 27 puntitos. Y el Rayo Majadahonda también ha caído en esos puestos de... De descenso. Así. Ha salido Explode, ¿no? Que también estaba antes. Correcto. Creo que era de los equipos que estaba ahí. Y por último vamos a poner la última que teníamos mal actualizada, por favor, y ya cerramos. Era la Torre Wear A. Y vemos el Levante, que ha perdido, estábamos hablando, ¿no? De esa supremacía. Pues al final en estas dos semanas se ve que no le ha ido también. El Algiró sigue quinto, cerquita de ese Gaineco. El Sons of Lightning, que es el nombre ahora nuevo de los Philips Juegos.
Que antes eran Eleven Wizards, éramos dicho que eran. Sí, vale, Eleven Wizards. Pues eso, ya se ha cambiado el patrocinador. Y vemos como 360 ha subido también un par de posiciones. Creo que ya hemos pedíamos perdón, ¿no? Por esto, ya lo hemos corregido. Y a ver si nos ya volvemos aquí a plató y podemos seguir hablando con Adri, porque antes que nada, ¿qué tenemos? Los goles de esta semana, ¿no? La presentación. Exacto, porque ahora tenemos que dar un pequeño repaso a los goles de la semana, a los que también hacemos el llamamiento de que vamos a ser, bueno, de que seleccionaremos los mejores para que los voten y de ahí salga el mejor gol. Con el hashtag GolazoProGaming. Eso es. Y bueno, podemos ir echando mientras un vistazo, porque estos son los goles de esta semana. Álvaro Atlético Madrid, 1903, de los de Marras. Tú mira qué recorte, cómo acaba pegándole y entra por toda la escuadra con pierna izquierda. Qué golazo. Y bailecito. Sobre todo cómo entra, ¿eh? Cómo entra sin ningún tipo de miedo, con valentía, dejando sentado a uno de los defensores y cómo le pega. Imparable, ¿eh? Fue un gol, la verdad es que detalle técnico bonito. Angulión, 20, de Black Poison. Aquí pase atrás, clásico pase atrás, y ya la esperaba, arma la pierna y le pega con potencia en un lugar donde el portero prácticamente no puede hacer nada, porque balón va a mucha velocidad, pega ahí al palo, el travesaño, efectivamente, y acaba entrando. Este jugador, si te hubiese un poquito más de chivo, me hubiese recordado a Lalas, ¿te acuerdas, Dani, del Lalas, sí, el americano? Alexis Lalas, sí. Mira, Don El Sete de Red Dragon Return, ¡ojo! Madre mía. Le da al portero y le destroza, le hace un agujero en el pecho, ¿eh? Madre mía. Me estáis espoleando porque yo todavía no lo he visto. ¡Uy! Vas con delay. Ahora lo estoy viendo yo. ¡Qué buen gol, ¿no? Leo, 23-07, de Fitness. Dime, Jesús. Ahí está, tiene una. Yo creo que esta semana no va a destacar tanto un gol sobre los demás como ha pasado con el de 10. Va a estar la cosa más igualadita. Ahí está, sí. Qué bien la cruza con pierna izquierda. Imparable para el portero, además, asegurando, pegándole fuerte. Muy bien. A ver, siguiente gol de Leo, 2307. Pau de Utiel, de la Tirosi Sports, jugando en el Mestalla. Sí, este es uno de los que se nos quedó ahí en el tintero. ¡Ojo, ojo! Este es el gol, que había una explicación. Se nos quedó en el tintero, no llegó a entrar la semana pasada, pero vimos esa contra, último minuto de partido, tiempo de prolongación y cómo... Madre mía. Acaba marcando, cuando parecía que le iban a marcar, acaba marcando y llevándose el partido, ¿eh? Ahí vemos con ese escudo del Valencia, esa camiseta... El conjunto de Mestalla, el Algirós, mira qué golazo, cómo le pega, y para adentro. Yo lo que voy a decir es que Leo no sabe ni meter las pizzas en el horno, que haya metido un gol. Esto es para grabar un vídeo. Si metiste tú el otro día un gol y dos asistencias, Jesús. ¡Wow! ¡Madre mía! Chilena, ¿no? Chilena. De Cesc Plus 8 de Constantí Sports. Y poco ortodoxa, ¿eh? Parece que se va a girar hacia el otro lado, pero de pronto... ¡pam! Sí. Ha sido muy de Cristiano, a Buffon. Ha sido muy parecido. Sí, Tower 92, del Levante Unión Esportiva. Zapatazo, pumba. Mira que me gusta estos goles cuando esto ven mola, ¿eh? Borde del área, ven zona donde pueden tomar una decisión como esta y le pegan con toda el alma. Y cuando rebotan en el larguero es cuando dices, vale, esto... Me recuerda al gol de debut de Ronaldinho en España contra el Sevilla, que por un poquito mal partido termina a las 3 de la mañana. Empezó a las 12 de la noche, ¿no? ¿Os acordáis? Porque fue por un tema burocrático, ¿no, Dani? ¿Te acuerdas? Correcto, sí. Estuvo entre dos días el partido. Andrés Palop. ¿Me recuerda ese gol? Palop. José Manca, de 10, de Christian Enk. Hay un robo en zona, pues la verdad es que complicada, ¿no? En defensa. Oye, he podido hablar con él. Hoy me ha hablado por Twitter este chico también. Estaba encantado con nuestro trabajo y nos daba eso, todo el apoyo que hiciese falta. Dracorino, del glorioso Deportivo Alavés. Pues mira que bien la pone, ¿eh? Mira que bien la pone y sin que toque el suelo, para adentro. Fuerza Antu. Pues habrá que saber, ¿no? Que nos cuenten también la historia del Fuerza Antu. Dani, 87-77, Showtime. ¡Ojo, Ha hecho como un semitornado ahí, la ha elevado y remata. Bale. Lo de Fuerza Antu es que... Mucho para elegir, Había. Yo no he metido una así en mi vida. Desde aquí llamamiento, porque estos goles nos los habéis hecho llegar vosotros. Entonces, todos los goles que llegan se seleccionan los mejores. De esos mejores, los tres mejorcísimos van a pasar a una votación el sábado y el ganador entrará en un vídeo que vamos a hacer recopilatorio de todas las semanas del mejor gol que vosotros votáis y el ganador de esos ganadores se va a llevar un premio especial al final de la temporada del sofá. Así que os pedimos, y oye,
necesitamos esos goles, mejor. Exactamente, para que esto sea, pues eso, más grande y mejor para todos. Sí, porque no todos los días uno puede ver su gol en un programa como claro. Pro Gaming. Exactamente. Al final, también es bueno para vosotros, para que os conozcan otros clubes, para que si estáis así un poquito, que sí que no pueda fichar otro equipo. Ojalá. Además, también es para que, bueno, pues sentar un poquito de cátedra y enseñar al resto cómo se juega a fútbol. Exacto. Abuelo, espera, me voy. Vale, bueno, en este caso yo no llamo al abuelo, pero sí que llamo a Jesús. Y llamo a sus preguntitas. Yo creo que ya va a llegar el momento, ¿no? Pero antes de que sigamos, quiero decir dos cositas rápidas, ¿vale? ¿Vale? Una es que a Antune se le murió un familiar al chico. Vamos, lo leo por Twitter y ahora también lo están diciendo por el chat. Entonces, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte y que para arriba siempre. Un beso. Y que para lo que tenéis aquí estamos nosotros, ¿vale? Y de segunda, que mucha gente me dice que yo queremos verte con la webcam. Queremos verte con la webcam, como tú hablas. Que yo, vamos a ver, me van a poner una esquinita ahí en un recuadrito. Se puede intentar, belleza, Jesús. Yo voy a aparecer un cuadro del Greco. Se puede hacer, no, vas a aparecer el este homo. Es que no, yo no puedo aparecer, ¿vale? Entonces, una vez aclaradas estas dos consultas, Adri, voy a por ti. Cuidado, bueno, tengo miedo. Aquí viene. Vámonos. Vamos, suavito, hay que conseguir música de tensión. Sí, cuando entra la sección de Jesús, hay que ponerle un boom boom, algo así, hay que buscarle algo. Hay que meterle algo porque la vida es música, qué bonito. A ver, que sí, ¿eh? Y la música cura el alma, dicen. ¿A que sí? Que es cosa que invento yo. No me ganas a filósofa, Jesús. Bueno, vámonos, ¿no? Eres Ana Kant en vez de Ana Kent, ¿cómo no te van a...? Vamos a liderarnos, que al final van a salir los de Gentleman por medio del sofá jugando aquí todo. Los coger toro, vámonos. Vámonos. Mira, Adri, tengo la primera para ti, ¿vale? Bueno. A ver, va. Yo sé que tú eres central o lateral. De sí, cuando te pones central, otra vez se te pone lateral, otra vez se te pone en banquillo, ya tú te mosqueas. Pues, bueno. ¿En quién te fijas para mejorar tu juego? Hablo del FIFA, no me vayas a decir ahora que te fijas Piqué, porque apago esto ya del tiro. En el FIFA, ¿en quién te fijas tú? FIFA prácticamente. ¿De nadie? Yo no me fijo en nadie. Yo solo trato de jugar, de intentar jugar lo mejor posible y yo qué sé, es pasármelo bien y ya está. Prácticamente no es que me fije en nadie en concreto. Bien. Yo solo intento jugar y ya está. Me ha gustado tu respuesta porque los invitados anteriores hubieran dicho: no, me fijo de ti, Jesús, y eso no me vale. Porque me han hecho todos. Es verdad, se le han hecho todos. No, pero es que tú, por ejemplo, no juegas defensivo. Yo juego en defensa y creo. Mira, te lo voy a perdonar, pero tú no estás enterado. Yo juego defensivo, Adri. Pero bueno, ahora te voy a dar más fuerte. Venga, vámonos con la segunda. ¿Quién es tu arma gemela dentro del vestuario del Chiringuito? Mi arma gemela. ¿Con quién? Tú dices, esa es buena, con este muero yo. Yo, por ejemplo, con Quique muero. Claro. ¿Tú con quién mueres en tu equipo? Hombre, más puedo a lo mejor con dos de ellos, que a lo mejor con Jaspo y con Cleido, porque los conozco ya de Sporting. Y quieras o no, pues a lo mejor pues hay un poco más de confianza. Pero prácticamente con todo el grupo ya hay bastante confianza. Ya... Tenéis un grupo sanote, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos todos muy unidos y hay buen ambiente y la verdad es que estoy muy a gusto. Sí, pero siempre tú sabes que siempre te llevas bien con uno con otro. Es que tampoco, tampoco los llegas a conocer del todo. Es que las distancias tampoco conoces prácticamente bien a una persona, pero al menos la forma de que hablo con ellos y eso pues demuestran que por lo menos sí que parecen buenas personas, vamos. Pues medio fiar. Vamos, sí. Jesús, continuemos. Yo en mi equipo no hablo con ninguno porque son todos unos cabrones, ¿vale? Ya que hemos pasado algo venir, lo digo, son todos unos cabrones. Venga, vámonos. Venga, la tercera. Bueno, sé honesto y esta ya te tiene que mover de verdad, ¿eh? Sé honesto y no te asustes por tenerlo en el otro bracito del sofá. Quique Castellano en el Chiringuito. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones? Un 10. Qué bonito. Pelota. Pero porque es el Valencia. Ya puedes guardar la pistola, Quique, guarda la pistola. Hombre, qué va. Ellos lo saben, ¿no? Yo me comí el año pasado, este año seguido, les apoyo, entro ahí a hablar con ellos. Yo me lo curro, hombre. Somos una gran familia. Sí. Yo no me esperaba menos de ellos. Este año estoy muy contento con el trato que tienen hacia mí, con el trato que tienen entre ellos y el trabajo tan bueno que están haciendo. El año pasado sí que hubiésemos podido habernos pegado aquí un par de disparitos, ¿no? Al aire, pero
este año va todo bien, Jesús. El año pasado estaba la cosa calentita. Al sí. que no conozco muy bien es a tu compañero argentino, ¿no, Quique? Sí, este año hemos cambiado, este año tenemos otro chico. Pero bueno, también se ha adaptado bien, ¿no? Se ha adaptado bien, es parte de la familia. Así que por ahora en el club todo correcto. Que siga así. Lo hacéis muy bien también, los dos. O sea. Bueno, ya después bueno. del peloteo de Adri contigo, ya peloteo al manager, al cache, a ver quién le falta. Ahora dirá que Ana es simpática también. Que lo... por favor, ¿cómo osas? Eso no lo dice nadie. Eso, Jesús, eso a ti y a mí en la discoteca no lo decían mucho, que éramos simpáticos. Sí. XD de. Pero eso era porque yo era muy feo, me decían, el chiquillo es simpático, Ana es simpático, simpático. Eso sí, es lo que suele decir. Venga, Jesús, vámonos, ¿te queda alguna preguntilla? Seguimos, que lo corto. ¿A quién le dais el balón cuando estáis en problema, Adri? Usted, si tenéis un tío que decir, dársela a este que este sabe lo que hace. Uf, pues a Vidi mismo. Lo sabía, es que lo sabía, es sí, que lo sabía. Esa pregunta tenía ya... Ay, el manager, todo a él. Al manager, todo a él. Todas las culpas a él y todo lo que... Claro, claro. Y, si, y tú ya te has asegurado la titularidad para toda la semana que viene. Sí. ¿Y la del Kiwi? Pero bueno. Y ya vamos con la que le gusta a Quique. Yo tengo una pregunta también, es muy rápida de contestar, así que me la puedo permitir. Pero por favor, tu pregunta primero, Jesús. Y te voy a decir una cosa, Adri. En esta te juega el futuro en el chiringuito, ¿vale? José Pedrerol, ¿cómo está más guapo? ¿Con gomina o con el pelo como el príncipe de Bequelar? Sí, sin gomina. Yo creo que sin gomina. Tío, no me lo puedo ¿sí? creer. Como el príncipe de Bequelar. Pero le falta una pasadita o algo. No, sí, sin gomina. Yo creo que sin gomina. Sin gomina. No me lo puedo creer, Jesús. Ha ganado la renovación. Yo, a mí no me gustan los hombres. Bueno, y me gusta Dani, que es precioso. Pero aparte de Dani, yo no me fío en los hombres. Pero yo le he hecho un poquito de gomina, aunque sea con salivita. Un poquito de salivita o algo, porque es que salivita sin gomina está fatal, ¿eh? Jesús, ¿cómo es posible que la pregunta que le iba a hacer yo tenga que ver con lo mismo que le has preguntado tu tío? Porque te la voy a decir del jefe que me estará como me vean a mí van a por aquí con Bequelar. No, no iba, voy a no iba poner con a fumar él. A todos. Hola, ¿qué tal? Oye, si busquéis reporte. Había puesto que si queréis mandar currículum, la puesto sí, en sí. su Twitter. Oye, pues ya sabes, macho, que alguien le cuenta. Señor Pedrerol. Hola. Enchúfano, Pedre, enchúfano. A ver, que la pregunta, en verdad, mi pregunta para él simplemente era gomina o espuma. Espuma. Vale, ya está, ya me he quedado más tranquila. Por eso me ha parecido un poco increíble que la gomina tuviera... Pero había más cosas, no está la cera y está la acá, mujer, que ya, pero que yo estoy muy antigua, estoy muy antigua, no me peino nunca. Pero yo prácticamente no pongo ni espuma ni nada. Natural. Sí, media hora peinándote. ¿Tú, Dani, qué piensas de lo del Fellaini Challenge? El Fellaini Challenge, yo también he pasado por el Fellaini Challenge, sí. He pegado un buen corte, pero yo también siempre he sido de gomina, pero también la espuma cuando tienes el pelo más largo te lo dejo como más esponjoso. Sí, que me como encanta esto, entienden más de esto de cosas de pelos que yo. Uy, si esto es soy... de la chulita aquí delante. Yo, de verdad, a ver sí. Qué verte. Si hoy voy vengo peinado porque ayer me corté el pelo y me peinaba en la peluquería, que si no, ya me habéis visto. Yo soy de la almohada Challenge, cada vez que me levanto me encuentro tres pelos en la almohada. Sí. Me voy a quedar calvo. Bueno, Ana. Sí, chicos, porque yo creo que va llegando el momento, ¿no?, de ir despidiendo este programa, este sofá del día de hoy. Recordar lo de las Hawkers, que tenían que... eso es, sorteito. ¡Qué chulas! Arroba, arroba. Hashtag ProGamingDay, seguir a Hawkers, ProGaming, seguir a ProGamingCT también. Y lo que queremos es que nos digáis en qué se puede mejorar la retransmisión. O no, era, perdona. No, es ¿qué, que, ¿qué es harían, que ¿no? ¿Por qué os merecéis ganar estas gafas, eso es, chicos? Perdóname. Pues yo me la merezco porque... Para ver mejor el directo, porque salí radiante. Mira qué majo. Porque, oye, mira, soy daltónico y porque la... Porque salgo con la radiografía a la calle, porque no tengo para gafas. No vale también. Pues sí, pues como habéis visto, hashtag... ¿cómo Pro era? ProGamingDay. ProGamingDay, ahí lo tenéis. Gracias, chicos. Esta producción es... Hoy están que se salen. Matrimonio, les pido matrimonio. Pues ahí lo tenéis, chicos. Apuntaros todo porque a lo largo del partido, en un ratito, van a sortearlas. Así que corred, id a Twitter y seguid a Hawkers, ProGaming y el hashtag ProGamingDay porque me merezco yo estas Hawkers. Y bueno, ya está, poco más que decir. Vamos a despedir a nuestro Rizos, Adriel Rizos, jugador del Chiringuito. Hemos estado con él hoy. Ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente, encantado. Has estado un poco escondido, pero bueno, hemos conseguido. Sí, al principio está bien. Hemos conseguido saber si es espuma o gomina, que es lo más importante que queríamos saber hoy, y lo de Pedrerol, y ya está. Así que nada, chicos, pues igualmente me voy despidiendo de vosotros por breve periodo de tiempo, puesto que en un poquitín
enseguida, hoy, por hoy, que me quedo sorda, aparecéis ahí en la mesa con el partido del día de hoy. ¿Que juegan? ¿Os pillo o no os pillo? Gentleman contra 360. Ahí está. Casi nada. Gentleman. Gentleman. Oh my god. Enseñando idioma Jesús. Don't touch my balls, Jesús. Don't touch my balls. Ahí hay que speak English de puta madre. Bueno, chicos, Jesús, ¿vas a estar en el partido? Voy a echar por lo menos la primera parte. Vamos, que perfecto. Nah, esa es. Vale, bueno, pues no te vayas muy lejos. Te damos un besito a ti también. Hombre. Que luego dices que no nos olvidamos de ti. Es que yo normalmente no te escucho, por eso ya sabes. No, es que tú me haces un vacío emocional que me está afectando en la vida lo cotidiana. Siento, pues esto se tenía que acabar ya. Yo he dicho hoy ya no puedes seguir esto así. Te portas muy mal conmigo, Ana, te portas muy mal conmigo. Te quiero, así, mira. Corazoncito. Bueno, chicos. Es un placer estar con todos vosotros. Lo dicho, un placer. Gracias, igualmente. Adri. Gracias, chicos. Ahora os veo a vosotros, a ti no, pero me despido de ti. Y a mí, el jueves que viene, estaré aquí sentadita en buena compañía, chicos. Nos vemos. Venga, hasta luego. Adiós.